Un programa más que especial, este, dejamos un poco lo que es jugadores, hinchas este, y allegados para eh, tener una una charla linda con el 1-2 de la directiva de abogada, ¿no? el presidente, el vicepresidente, Alejandro Maceo, Daniel Olivera, para que nos cuenten un montón de cosas de la actualidad, de lo que pasó y de lo que podrá pasar. Así que, bueno, sin más vueltas ya empezamos a saludar Buenas noches, presidente, buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Tanto ¿Todo tiempo. tiempo. Es verdad, es sin, caso de vernos. ¿no? Sin poder vernos en las canchas, pero bueno, este, acá andamos. Poder, tratando de, de soportar el, este periodo sin deportes y, y bueno, viendo a ver qué va a pasar a partir de octubre, ¿no? que es una gran incógnita, nos agarró embalados en la recta final, como quien dice, y tuvimos que frenar de golpe todo y bueno. Ahora aprender los motores el mes que viene de vuelta y ver cómo reorganizamos para arrancar. Que va a ser distinto también, ¿no? Digo, sin público es como que perdemos la naturaleza del aguatero, pero bueno, creo que somos los más perjudicados en eso porque no ver aguada es... Terrible, lo vamos a tener que hacer televisivamente solamente. Sí, totalmente, o por la radio de los hinchas también. ¿sí? También, ¿no? también. Vamos a poner la radio y verlo por la tele. <laughs> y ya le damos una buenas noches a, a Daniel también, este, contarle las sensaciones del parate, de lo que se viene, y bueno, ¿y cómo estamos? Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Lo primero, una precisión, porque cuando nos presentaste de alguna manera dijiste, dejamos de lado a los jugadores, los hinchas. ¿Hinchas por un claro. lado solo hinchas? Ah, porque... <laughs> Más hincha que nadie, pero menos hincha que ninguno, ¿eh? Digo, en este... el momento que lo dije, dije aclaro no aclaro, <laughs> pero bueno. <laughs> no, todo bien. Bueno, este, nada, no, un placer, un gusto estar acá con ustedes. Este y sí, amoldándonos a esta nueva normalidad. Con la ilusión de que eso de que hablaban recién con Alejandro, de que las etapas finales sean sin público, al día de hoy son sin público. Pero bueno, si los números sanitarios siguen una, en, una, en una tendencia positiva bueno tenemos la ilusión de que eso pueda cambiar total o parcialmente pero bueno este es una es una ilusión bastante eh, grande la que tenemos para que podamos disfrutar todos de esas instancias finales no sí ya estuvo bueno el hecho de que se confirmara que sigue la liga no que ya en, en un principio también estaba como discutida la cosa bueno fue una lucha muy importante que la que tuvimos te diría una lucha este, donde había algunos actores, otros equipos básicamente, que no tenían ninguna intención de seguir, este, entendían que no era lo más conveniente. Uh. Y bueno, la verdad que tanto nosotros como los neutrales y, y básicamente desde un primer momento nacional también, hay que decirlo, fuimos los equipos que sostuvimos que esto debía culminarse. Este, bueno, por suerte después... El tiempo ha ido permitiendo que algunos otros equipos este, se hayan ido incorporando a, a esta postura. Y bueno, hoy ya está definido claramente que se va a jugar, por suerte. Totalmente. Alejandro nos agarró en un momento espectacular. ¿no? Estamos en, en el pico más alto de un año que veníamos padeciendo por un montón de cosas ¿no? que nos habían pasado. Que estábamos con un momento de decir, bueno, da la sensación que está aguada, va, va camino a la décima y justo se corta. ¿Cómo, cómo cayó eso en la interna? No, una desilusión terrible, pero lo que pasa es que fue en un momento que también eh, la problemática llamemos mundial, este creo que le, le quitó tanto dramatismo, porque la verdad eh, era mucho más grave lo que estaba ocurriendo que, que haberse suspendido el campeonato y haber dejado en la mitad de de esta embalada que te decía de, de que veníamos no sé por ejemplo en este reclasificatorio habíamos jugado cinco partidos y los cinco partidos los los ganamos, nos quedaba un no perdón, jugamos cuatro y ganamos los cuatro y quedaba el quinto para jugar. Este, y lo habíamos ganado muy bien todos los partidos, y se había conectado bien el el equipo, el, el trío de extranjeros, creo que andábamos bárbaros, pero a pesar de todo, era tan Especial el momento que estaba viviendo el, el mundo, el planeta, que me parece que, claro, no perdió un poco de, de, de dramatismo. Ahora, con el correr del tiempo y con el hecho de que esté tan tranquilo el tema acá en Uruguay y que se haya resuelto bastante bien, claro, si te pones a pensar, ya podríamos haber jugado las finales, podríamos haber llegado a las finales, y quién sabe si no podíamos haber salido campeones. Pero bueno, es como se dieron las cosas. Igual, volviendo a lo que decía Daniel, lo, lo más importante es tener la certeza de que se va a terminar ese campeonato. Ganemos, no ganemos. Digo, una de las cosas que nosotros queríamos era que, que se diera por... Este, por, finalizado en la que se, eh, por finalizado en la cancha. Y bueno, y no como a, algunos clubes que no querían seguir o hasta algunos se quería coronar campeón. <laughs> directamente, no, pero bueno, este, no suena, <laughs> sí, gracias a Dios, este, este, vamos a jugarlo y veremos en qué forma, pero, este, y, y creo que vamos a estar competitivamente igual que como dejamos, pero vamos a ver en la situación que vienen los extranjeros cómo podemos re ir armando los entrenamientos, ahora son medios individuales y, y de apares y eso, pero después cuando podamos empezar a, a practicar ya grupalmente, no nuevamente. Claro, aparece hay un cambio, ¿no? Cambiamos el poder físico. También, o sea, también, dice, bueno, eso bien, es otro golpe este es el inesperado. Este, seguimos con el técnico, te voy a dar una buena noticia para por lo menos. Importante. Vamos a seguir con el técnico, a pesar que no seguimos con el preparador físico, con capelli y todo bien, y está esperando mmm, que le, le demos el visto bueno para empezar a venir y a entrenar. Y el negro Cabral también. Todo igual y bueno en el, el tema papa, de, el Papa seguro no el Papa no. el papa intentamos que no estuviera pero bueno no, no, sé, no se pudo lograr no no no, no logró no se lo llevó Soto para <laughs> no, <laughs> ni se cayó por la escalera tampoco este no y con el tema de Soto bueno él salió le salió una oferta más importante y bueno vamos a continuar con, con otros autos son otros los autos ahora <laughs> Este, va a venir Alejandro, que ya pasó un tiempito por el club también en, en la temporada, creo que 2014-2015. No, perdón, 2015-2016 me parece. Sí, estuvo eh, un eso. tiempo, sí. Y bueno, la idea es hacerle la propuesta a él y, y que siga él, para darle un poco de continuidad también al, al sistema que tenemos de entrenamiento. Que teníamos con el hermano en realidad, ¿no? Yendo a la parte económica, cómo, cómo maneja la directiva eh, este, este parate se siguió pagando, se siguió cobrando, quedó todo en el limbo, ¿cómo lo manejaron, cómo lo acomodaron? Con respecto al plantel superior, este digamos los extranjeros le pagamos hasta el último día que estuvieron, de ahí se rescindió el contrato, naturalmente porque no había más actividad, este o sea que con ellos digo cumplimos en tiempo y forma con todo. Eh, y con los jugadores nacionales lo que hicimos como eran básicamente son todos contratos anuales lo que hicimos fue este, simplemente re, eh, enviar el seguro de paro y este, a, a, la, a las fichas nacionales y complementar este, ese seguro con este, el, las cuotas que estaban previstas reprogramando el saldo en, en, en un plazo un poquito mayor para facilitar las cosas porque bueno Obviamente la situación económica no nuestra del país es otra, ¿no? Cambio. Este, pero encontramos una, una muy buena recepción de todos, no hubo ningún inconveniente con, con ninguno, con nadie, y bueno, y estamos perfectamente al día y cumpliendo con todas las obligaciones pactadas. ¿Te acordás más o menos la situación contractual de Fede Pereira, por ejemplo? Fede Pereira vence su contrato esta temporada. Esta temporada. ¿Y opciona algo o ya había que renegociar todo de vuelta? Mirá, mira, ayer estuve con su contratista, este, analizando ¿Quién lo representa? Es Juan Pablo Aprá, este su eventual este renovación. renovación. Así que está a fin de, 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 de quedarse, obviamente. sí, sí, yo creo que para Fede Aguada se ha transformado en su casa, bueno, obviamente tiene también sus desafíos deportivos y sus este, aspiraciones económicas bueno, pero yo... Aguada está a fin de que se quede obviamente. Sí, 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 sí. sí bueno, siempre que las cosas puedan dentro estar de... dentro de un marco de razonabilidad no, y que no, podamos no. hacer frente a esas obligaciones, ¿no? Que pero... Mono Babosi? Babosi tiene un contrato vigente y tiene una opción unilateral del lado de Aguada para la renovación o no, Ajá. para el próximo año. ¿Leandro? Leandro, las mismas condiciones que Babosi. Después pues Mateo... Ya... Por Mateo tiene años. contrato por tres años y Saíre sí, 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 tiene sí. un igual que Babos y Leandro tiene un contrato este, con opción unilateral de lado Odaguada para la renovación. Perfecto. En el caso de, de los jugadores representados por Juan Pablo Dapra, ya hemos estado conversando porque no se olviden que este es, es muy atípico porque este final de la liga se pega con el inicio de un el año que viene a haber dos ligas, claro. este, con lo cual va a haber una liga que va a ser más corta de lo habitual y otra que va a empezar en, en, en septiembre como normalmente que será nuestra liga de los 100 años claro. este con lo cual todas las negociaciones contractuales tienen que tienen que pensarse en ese marco ¿no? De esta que termina la que se inicia enseguida a unos pocos días y que va a haber dos en el año claro, ¿no? Digo, eso por es ahí un poco... media dos de hacer. exactamente Yo, no... y nombraste por ahí los 100 años este la idea cuál es Cumplir, cumplirlos, ¿no? Yo creo que lo vamos a cumplir. Yo creo que vamos a llegar. ¿Llegar? Bueno, no es una poca cosa. Pero vamos a ver que el presidente los cuente un poquito. A ver, Alejandro, vos qué. La, yo no re recuerdo las palabras el día que salimos campeones que dijiste que íbamos a ir a más. Y cumpliste. El día Estábamos ah, en eso, estábamos en eso. No sé si habías tomado algo o... Siempre tomo algo, pero... este Pero no. Sí, no, 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 la idea no era estábamos muy contentos ese día como para decir que no íbamos a ir a más no la apuesta fue mayor, me parece que este año tenemos un equipo muy competitivo, creo que mejor, no sé si mejor que el del año pasado pero este incluso cuando termine el campeonato te digo si es mejor no pero creo que a pesar de, de algunos problemillas que volvemos tenido este año este año fuimos más regulares que el año pasado este Sí, pasa mucha cosa externa, ¿no? Lo externo, no, claro, no está dentro de la cancha, pero dentro de la cancha no merecimos no. llegar al reclasificatorio y todas esas historias que tuvimos. Pero sobre los 100 años, mira, si todo fluye bien y, y logramos volver a la normalidad de, de la situación que teníamos antes de esta pandemia. Vamos a tratar de llegar de la misma manera que venimos haciendo fuerza hace como ocho años, diez años. Este, creo que el club ha cambiado mucho, no solo deportivamente las aspiraciones que tenemos, sino que todo, todo, este, la infraestructura, tratar de, de recuperar lo nuestro, que lo hemos logrado, salir de las deudas que había con respecto al padrón del club que estaba, no sé no, embargado no era, pero estaba en garantía, ¿no? no hipoteca. Estaba hipotecado. Estaba hipotecado con el Banco República y eso lo pudimos sanear también, terminar, recuperar las canchas de fútbol 5, que era un problema de tener un espacio que equivalía a la mitad de, de nuestro, de nuestro patrimonio terciarizado. Este, bueno eso se logró. Las formativas estamos en 250 chiquilines, que es algo espectacular y compitiendo a muy buen nivel y mejorando las categorías, que eso es el fruto de lo que va a dejar dentro de, yo calculo que en 5 o 6 años vamos a ver los frutos de eso. Y, y bueno, después que logramos ahora recuperar el, las canchas, estamos haciendo la remodelación de ese sector, de levantar la cancha, ya levantamos una. Y es la que estamos usando ahora porque estamos usando el espacio abierto para las formativas. Sí, y que, que hay unos tableros nuevos preciosos también. Muy lindos que compró la formativas con un esfuerzo importante de ellos. Y estamos usando las dos canchas, una para físico y otro para, para entrenar. Este Próximamente también vamos a, a mejorar la, la otra cancha que todavía no levantamos el césped, pero... Bueno, eso se, vamos a pasarle la posta igual también se lo voy a pasar a Daniel porque vamos a tener un adelanto para toda la, la hinchada aguatera que no lo va a tener, lo van a tener en exclusividad ahora ustedes. Excelente. ¿Eh? A ver, Daniel, despachate. Ahí Hablando con... de matrimonio igualitario. Y todo eso. No había que blanquearlo <laughs> todavía, Ale. Este, eh, no, eh, vamos a hacer un esfuerzo importante. <coughs> Eh, nos estuvimos conversando el otro día en, ya hace un, alrededor de un mes en la, en la última comisión directiva que tuvimos este, un poquito menos capaz tres semanas formamos una comisión que ya estuvimos reunidos y este, le terminamos de dar forma mañana tenemos una nueva reunión pero lo que ya hay una decisión institucional que vamos a llevar adelante un proceso de, de obra que se inicia Próximamente, ya está decidido, ya se están este, trabajando en eso, para eh, en la primera etapa el techado de las dos canchas este, que dan sobre la calle San Martín. O sea que va a ser un techo, se va a hacer un techo de más de mil y pico de metros cuadrados. Importante. Muy importante. Aparte se va a hacer con un criterio modular, con lo cual ya se van a hacer a una altura que va a permitir en las su sucesivas etapas del proyecto arquitectónico que se está modelando, este, la posibilidad de hacer esas canchas que hoy están abajo, en el día de mañana puedan estar en, en, o sea, en, en el piso de arriba y abajo destinarlo para otras cosas. Este, estamos trabajando recién en el, con algunos profesionales y algunos compañeros en la decisión también de qué tipo de de actividad queremos para el club, este, tiene que ser muy pensada, muy razonada, muy profesional, lo que es seguro que dos canchas de básquetbol más precisamos uh -huh. este, para el entrenamiento de los sí, femenino, 150 chiriquilines, femenino, femenino, superior. y muchos deportes que, que están federados por el club, que también te demandan horas de cancha, el claro. handball, el hockey, en fin, sí, sí, sí. Eh, ha habido interés del voleibol, eh, en fin, hay un montón de actividades que podríamos de alguna manera este, apuntalar y sobre todo también ayudar a preservar lo que es este el estadio principal, ¿no? que el uso permanente lo deteriora de una manera que es sí. este, es imposible sostenerlo, ¿no? este. y poder jerarquizarlo, y cuidarlo, y jerarquizarlo. Este, así que bueno, yo creo que eso es un, es un esfuerzo gigantesco, ¿eh? Eh, que bueno. Eh, oportunamente vamos a ir dando a conocer. Ya cuando esté más afiatado el, el proyecto, este, por supuesto, lo vamos a llevar a, al conocimiento de la Asamblea de Socios. Vamos a establecer los distintos las distintas etapas en las que pensamos ir avanzando y las distintas modalidades que vamos a tener todos, porque vamos a precisar de la colaboración de todos, de la creatividad de todos, del esfuerzo de todos. Por supuesto, vamos a usar todas las herramientas que hoy nos permite eh, el país, desde eh, la ley de apoyo al deporte, de, de convenios con el ministerio, este eh, otros organismos privados que estamos buscando que nos puedan, internacionales que nos puedan dar el apoyo, y por supuesto el esfuerzo propio, ¿no? este, que ese va a ser el pilar. Este, y cuando digo el esfuerzo, me refiero al esfuerzo que va más allá del, de, de de las sumas que cada uno pueda apoyar o poner para este tipo de iniciativas, que seguramente todos la van a, todo el que pueda hacer un esfuerzo lo va a hacer este, con mucho gusto, ¿no? porque esto es algo que va a quedar sí, para, toda para, para toda la vida y lo vamos a poder disfrutar por, para siempre, ¿no? y es algo que creo que el club se debe a sí mismo, este, y nos debemos a todos como, como organización social. Este, y también pensando en, la, en otras proyecciones, ¿no? en, en tener una inserción mejor para interactuar con la gente de, del barrio, para dar oportunidad de espacios a escuelas. Este. Aguada tiene que ser algo, o por lo menos en nuestra visión, tiene que ser algo mucho más que un equipo de sí, básquetbol. Totalmente. Este, tenemos tiene toda la gente para hacer algo más. Tenemos todas las condiciones para poder hacerlo, es simplemente organizarnos. este. Eh, poder ponerle foco y, y bueno, trabajando juntos creo que somos una, una, una fuerza muy... Eso es importante. Supermercado Brasilia, ubicado en San Martín y Amésaga, atendido por sus propios dueños Álvaro y Silvia. Ahora también Congelados Brasilia en San Martín y Martín García ofreciendo productos congelados a los vecinos del barco. Supermercado Brasilia, ubicado en San Martín y Amésaga, atendido por sus propios dueños Álvaro y Silvia, ahora también Congelados Brasilia, en San Martín y Martín García, ofreciendo productos congelados a los vecinos del barrio. trabajar juntos porque agua muchas veces se da de que todos quieren llevar arena para su camión y no no, no no logramos tener un solo un solo objetivo en común creo que vamos por el buen camino no creo que se está uniendo de a poquito todo todas las partes no hablo de dirigentes hinchas partidarios femeninos formativas creo que sería es el objetivo final sí en realidad lo veo que estás muy romántico con ese tema no, no eh, lo sí, veo lo tan tengo, así es lo que me gustaría pero sí. bueno. Este, creo que por la parte dirigencial y, y por la parte de, de muchos hinchas, indudablemente sí, todos tiramos para el mismo lado. Tenemos algún, algún tropiezo que no nos permite mejorar más de lo que podemos y gastar plata en cosas que no deberíamos, por, por, por los llamados hinchas que no, no nos hacen bien a veces. Pero bueno. Eh, yo creo que somos muchísimos más, muchísimos más lo que estamos con la misma idea y, y con y tirando para ese lado, que, que a veces cuando pasan algunos problemas, que son a veces son justos y a veces son injustos, no te voy a decir que, que, a ver, que todas las veces que, claro. que hemos sido partícipes de algún problema merecimos los castigos que merecimos, pero bueno, también los pudimos haber evitado muchas veces en otras ocasiones. Y con respecto a lo que decía Daniel, volviendo al tema de... Del, de las obras que, que las vamos a iniciar este año. Eh, hablando del, del, del primer paso que va a ser el techado de las dos canchas auxiliares, va a ser importantísimo. Ya el hecho de tener tres canchas, o sea, una principal y las dos auxiliares techadas y que, y que podamos explotarla realmente de la misma manera, hoy no podemos. Eh, se suspenden una cantidad de prácticas con con las formativas lamentablemente por el estado del tiempo o si llueve o está horrible te la, te la tienen que suspender en el correr del día a veces se tienen que ir en la mitad de la práctica porque se largó a llover eh. sí, sí. terrible terrible y, y creo que eso nos va a dar un creo un valor este hacia el club mayor todavía creo que el, los hinchas y los socios nos deberíamos encariñar más todavía con el club a medida que podamos generar un bien mayor para la institución. Este, después las etapas que vengan van a llevar su tiempo, como dijo Daniel, un sacrificio bastante importante, pero queremos como primer paso este, esta etapa, hacerlo lo más rápido y lo más concreto posible, este, para poder demostrar que se puede y, y a pesar de que queremos ser competitivos, también dejarle algún inicio a la gente que siga atrás nuestro para poder seguir mejorando la parte edilicia del club, no que eso nos va a quedar para siempre. Ni qué hablar. De la parte que ya hemos hecho, las la famosas butacas de la Tribuna Mayor, no que es un tema tan como complejo que mucha gente a favor, mucha gente en contra, ¿han podido pasar una raya en este corto periodo de, de campeonato o de, o de lo que han pasado, lo que han vivido? ¿Han llegado a alguna conclusión de que está bueno, no está bueno? La conclusión no la podemos sacar porque de los dos años que tuvimos la butaca en el Club Uy, Aguada, no pudimos usar el, nuestro estadio. O sea que sería injusto sacar una conclusión cuando no podés darle una continuidad ni, ni, al, ni a esa persona para que vaya a la butaca a ver el partido. No se la podés este, tampoco ofrecer para, para que disfrute todo el campeonato porque al final no lo termina disfrutando. Creo que va a terminar siendo un éxito como fue la platea de enfrente, porque el, uno se va encariñando de, 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 de esa parte que, que va logrando el club y se va adaptando, se tiene que adaptar. Y, y yo creo que también dentro de la planificación de, de las obras va a haber alguna reestructura dentro de, del estadio mismo. Este, tenemos que generar algún espacio para la hinchada visitante que no sea en la tribuna principal y vamos a ver cómo lo podemos implementar, pero no va a ser en esta primera etapa ni, ni en la segunda. No sabemos cuál va a ser esa etapa. Pero está la idea. Pero está la idea. La experiencia alcanzó para. Sí, eh, lamentablemente eso históricamente siempre fue igual. Este siempre se compartió. Eh, cumplimos con las entradas como tiene que ser, entre la visitante por un lado, la locataria por el otro, pero están compartiendo la misma tribuna igual, este, lo que genera a veces esos problemas que, que esos incidentes, pero creo que al estadio también le vamos a seguir haciendo alguna cosita sin duda, sin duda, hoy lo principal para nosotros es lograr techar toda la parte de San Martín y y, te, y cerrar el frente también y y hacer una entrada a un club mucho más lindo de lo que tenemos sí, ahora. Es una obra gigantesca. ¿no? Pa parece, parece poco decirlo, el techo de las canchitas, pero es un Es muchos metros y estamos hablando de... Un montón de cosas, ¿no? Una obra de cuánto tiempo. Eh, estamos hablando aparte de 15 metros de altura, ¿no? O más. Sí, 14, 15. Metros. 14, 15 metros de altura las serchas y las vigas que tenemos que colgar. O sea, imagínate el techo de hoy que tenemos en el estadio arriba del toldo que pusimos sí. este traspasado a las canchas o sea va a tener más o menos esa, no más o menos no va a tener la misma altura y con la misma caída o sea vamos a tratar de que, que, de, que quede que y quede prolijo y todo que no sea una enmienda tiempo de la hora ya tiene estimado no esa, mirá, esa primer parte es una es una obra que es bastante modular lleva mucho trabajo previo en el taller de prearmado claro. este Después por supuesto hay que hacer, hay que picar y colocar los pilares donde se van a apoyar las cerchas. Pero eh, el, la, eh, después que está hecho, primero hay como un par de meses por lo menos de, de trámites y permisos que hay que gestionar. Y después de eso, después que esté pronto el trabajo del, de, en el taller este, con el armado, yo te diría que la implementación en, en el lugar mismo no, no llevará más de dos meses nuestra bueno, rapidísimo. sí es rápido porque ya te digo son como sistemas modulares exactamente con lo cual nuestra aspiración es que la próxima liga nos que empieza en enero nos encuentre con, en lo posible con las canchas techadas si dios quiere y hablando de liga este volvemos a, a meternos a la cancha cómo estamos con el armado del plantel cómo viene el tema de extranjeros hay alguna conversación cuál bueno, es la intención de agua wow, viste que lo el resto se está armando mm. fuerte también no sé quién es el resto el resto es hebraica este, ah hebraica hebraica malvin malvin con quién se armó Yo no sé con, todavía, de pero esas malvin, esas malvin esas es name, tiene una pues. sorpresa en la pausa te lo te lo cuento bueno <laughs> este no no sí sí estamos trabajando estamos conversando con el técnico con, con Adrián Capelli este viendo las posibilidades bueno el plantel de nacionales es el es el mismo es un plantel de jerarquía que nos, este, al que apostamos mucho este que ya están entrenando en forma este, diferenciada, parcial, este, en forma individual, mejor dicho. Este, pero bueno, la idea es que a partir de mediados de agosto, por allí, este, o primero, los primeros del 10 de agosto por allí, este, ya empiecen con los entrenamientos grupales, si es que están este, ya autorizados por, para poder hacerse, ¿no? Este, y con respecto a los extranjeros, bueno, tenemos. Primero tenemos la, la, la la, la firme voluntad de los tres extranjeros que nos han defendido, tanto de Davis como de Thornton, como de Robert, de su intención, de sus ganas de venir y de continuar este, peleando por, la, por los colores del club, lo cual no es poco. Ni que hablar. Ni que hablar. Son tres jugadores de, 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 de extrema calidad, este, cada uno con su característica. Ahí tenemos dos temas. Lo primero es el tema económico la realidad de hoy no es la misma realidad para nadie, para el mundo, de lo que es este, hoy. Eh, lo que soy. Eh, por supuesto, eh, el, que, el, que, el que vaya a venir tendrá que adaptarse. O, tendré, o tendremos que adaptarnos a encontrar un punto de equilibrio en esa nueva realidad. eso es lo primero. Sí. lo segundo es que, a partir de eso, ahí en el mercado en el mercado latinoamericano han surgido un montón de este, opciones este, disponibles en principio que antes no existían o que estaban fuera del alcance este, y bueno lo que nosotros podemos decir hoy es que eh, eh, estamos atentos sí, 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 atentos atento a, a, a ver qué pasa claro. Si se puede ah, mejorar, bárbaro. Si se puede mejorar, habría que ver las condiciones, en qué situación y ahí es de decisiva la opinión del técnico, ¿no? Porque no nos olvidemos que este prácticamente es un campeonato que empieza de cero. Sí, es Digo, un campeonato nuevo. Raro, es un campeonato diferente. nuevo. Este y bueno, el técnico también, este técnico Adrián, este eh, tomó un equipo que ya estaba armado, un plantel que ya estaba armado. Bueno, él también tendrá que ver cómo lo quiere conformar, cómo quiere encontrar los equilibrios en los distintos sectores de la cancha, en fin. Y para eso habrá que ver y tendrá que darnos su opinión de cuáles son los mejores protagonistas para llevar adelante esa idea táctica y estratégica que él puede, que pueda tener. Ni que hablar. Bueno, creo que no hay mucho más para agregar. Me parece que estamos por ahí. No sé si ustedes tienen, quieren decir algo más eh, o enviar algún mensaje a la hinchada, decir alguna otra cosita que... No, yo estaba pensando con respecto a los extranjeros antes de despedirnos y eso, que... A... Sería bueno. No estoy de acuerdo para nada contigo, <laughs> ni, ni con Capelli. <laughs> no, no, eh, creo que también lo que hay que tener en cuenta es que al haberse cortado el campeonato de esta manera y, y dilatado tanto, y han cambiado la cabecita de los rivales también, y los jugadores no son los mismos, los equipos tienen otras aspiraciones, algunos las van a mejorar, otros capaz que no, pero. Hay que, por eso del lado del técnico lo va a tener que pensar bien con, los, con el trío que vamos a armar dentro de las posibilidades porque claro no no es la misma no, ya no es el mismo campeonato ni vamos a, a no vamos a agarrar el mismo abraica ni al mismo defensor o sea creo que va a ser mucho más competitivo estos ocho que vamos a quedar que, que los que habían quedado en su momento eso quería más o menos Creo y, que no el a... la escuela, ¿no? Que se cayó ahí al final. Bueno. lo estamos levantando. <risa> <risa> este, bueno, nada. Saludo a toda la hinchada. Espero que esta intervención no les haya dolido mucho los oídos, Dale. pero eh, me quedo muy contento de haberles anunciado con Daniel el tema del proceso de las obras de las canchas. Creo que es fundamental. Y bueno, a esperar, a esperar a ver cómo, cómo se define este campeonato y a, vamos a ir por la décima, sin falta. Yo le tomo la palabra, le duda. tengo fe, le tengo fe. Sí, sí, sí. Usted no me miente. No, no, no miente. No me dice la verdad tampoco. Solo, solo no miento, pero sí lo oculto. <laughs> no, una cosita con respecto a, a, a lo deportivo. Piensen, pensemos también de que cuando planificamos este final de temporada referido a los extranjeros y por supuesto eh, al plantel de Nacional que tenemos, lo estamos haciendo ya con una proyección de la próxima liga, ¿no? porque no se olviden que hay 20 días de diferencia. El 25 de enero se está jugando por una nueva liga uruguaya. Con lo cual, en caso de ser posible, todos los pasos que demos van a abarcar el final de este campeonato y en lo posible, siempre que sea... Este, eso viable ya en la siguiente liga en la vieja época uno más uno los libres te acuerdas exactamente había que invocar invocar uno para tirar el otro sí. acá tenemos que abrochar uno para... sí. lo único que seguro que no vamos a volver como en aquella época acá no renuncia nadie acá <laughs> eso, no se renuncia eso me bueno, bueno muchas gracias por todos eh, no. este, muy, muy muy amables por, por habernos tenido en cuenta para conversar con ustedes no gracias a ustedes por recibirnos bueno este, ojalá que la próxima entrevista sea con algún festejo lo posible seguramente Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos despedimos, señores.